¿Cómo están, amigas y amigos de Alerta Chiapas? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles este mediodía, hoy con una propuesta para quienes estén interesados en hacerse de un vehículo, una propuesta que presenta Mitsubishi, la nueva Xpander y el sinfín de posibilidades que esta nueva gama de vehículos tiene para ustedes. Les saludo con muchísimo gusto y damos la bienvenida y agradecemos nos reciban en Mitsubishi. Gracias, hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos. Me voy a quitar todo este cubre, el cubrebocas. Pues gracias por acompañarnos el día de hoy. A Alerta, Eric, muchas gracias a todos los seguidores. Pues hoy día es muy importante, el día de hoy para nosotros, porque estamos lanzando nuestra nueva Xpander 2022. Me atrevo a decir que es muy importante para nosotros porque ya desde hace muchos años este vehículo se comercializa, desde el 2017, ya a lo largo de 30 países, y actualmente pues ya hay 350 mil unidades pues a lo largo de todo el mundo. ¿Qué retro nos han dado los clientes que ya han tenido esta oportunidad de conducir, de tener este vehículo? Pues que es muy cómodo, es muy práctico, ¿no? Y lo más interesante es que pues nos mencionan ellos, es una mezcla muy interesante entre el excelente diseño y la robustez que maneja el propio vehículo. Como así también pues es una mezcla perfecta entre pues el motor, que el rendimiento que tiene, la comodidad, la practicidad que manejan en caso de estos vehículos. Oye, estaba leyendo que justamente este modelo trae una propuesta de 3 filas de asiento, es prácticamente para derribar cualquier obstáculo, para la gente que busca quizá la aventura, para la gente que busca viajar en familia o en grupo de amigos, este es una muy buena propuesta. Así es, tal vez como lo comentas, pues cae muy bien a cumplir ciertos gustos, ciertas necesidades pues de todos nuestros clientes, 7 pasajeros, la altura del vehículo que permite pues hoy día, claro, librar cualquier tipo de calle, cualquier tipo de obstáculo, o sea, bache, carros, y demás. Son carros para Tuxtla. Son carros para Tuxtla, tú le diste muy bien, para Tuxtla y nuestras calles, carreteras, claro, que tenemos, ¿no? Pero para eso quiero presentarles, claro, por favor, aquí a Alexis, que es de nuestro equipo comercial, Laura, don Jorge, que ahorita pues les van a explicar a detalle, ¿no? Claro. ¿Qué es esta nueva propuesta que tenemos para cada uno de ellos? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, los saluda su asesor Alexis Torres. El día de hoy queremos presentarles el nuevo producto de Mitsubishi, esta que es la nueva Xpander. Tenemos en esta versión 2 vehículos, tenemos 2 propuestas para adaptarse a lo que usted busque. De este lado tenemos la Xpander GLS, esta es la versión inicial. Tenemos pues el diseño característico de Mitsubishi que está adoptando todos nuestros vehículos, el Dynamic Shield, esta parte agresiva, este diseño que nos enfoca pues a los inicios de Mitsubishi, ¿no? Al diseño de los barcos. Tenemos las luces diurnas que vienen en LED, las luces medias igual en LED, las luces altas y también los faros de niebla. Los rines, en este tenemos un diseño de rines bitono, tenemos luces direccionales en la carcasa de los espejos, apertura por presencia también. Y pues como bien lo comentaban al principio, este es un vehículo multipropósito, un vehículo que no únicamente te sirve para ir de un punto A a un punto B, un vehículo que te da el espacio, si tienes una familia grande, pues tienes diferentes maneras de poder acomodar tus asientos para que lleves cosas, para que transportes a la familia. Y de este otro lado también te quiero presentar la versión Cross. La Xpander Cross pues te da un salto más allá para las aventuras. Tenemos una diferencia en cuestión de altura, que son 20 milímetros. Quizás tú puedes decir que no es mucho, pero créeme que en el camino te va a ayudar mucho. Esta versión Cross está diseñada para tus aventuras, ¿no? Si te quieres ir a pasear a San Cristóbal, a Rancho Nuevo, tenemos igual pues la iluminación en LED en la parte de atrás, cámara de reversa, que es algo muy útil actualmente para el manejo, las molduras en color negro, que no tenemos en la versión GLS, cambia también lo que es el diseño de los rines, y tenemos apertura electrónica de los espejos, son abatibles eléctricamente. Igual puedes contar acá con lo que son la apertura por presencia. En esta versión también tenemos lo que son los rieles para que puedas llevar tu equipaje en la parte de arriba. Y algo que cambia también es el frente. Si te pudiste dar cuenta, es un diseño diferente el que tiene la versión GLS a la versión Cross. Acá tenemos otro color de parrilla y un diseño diferente.
Este diseño es más agresivo, es lo que está adoptando Mitsubishi. No únicamente te da un vehículo multipropósito para que puedas ir con toda la familia, sino que también te da ese aspecto deportivo, ese aspecto de carácter para cualquier tipo de usuario. Y de este lado, por favor, quiero que me acompañen. Les voy a presentar a mi compañero Jorge para que les explique más acerca del diseño interior que tiene este vehículo y que vean todas las facilidades que tenemos para acomodar los asientos, la seguridad y el confort. ¿Qué tal? Buenos días. Por acá te saluda Jorge Castellanos. Mira, ahora yo te voy a presentar lo que va a ser la comodidad del vehículo. Por acá tenemos la pantalla touch con Android Auto y CarPlay. Para puedes sintonizar tu teléfono, recibir llamadas, WhatsApp, encendido del motor por botón. En las dos versiones tenemos el aire acondicionado. Y algo muy importante, tenemos aire acondicionado para la parte de atrás de todos los pasajeros. Es una gran comodidad que vamos a tener. ¿Podemos bajar el cristal? Claro que sí. Para ver el interior. El gran espacio que tenemos para las personas, los adultos, para que vayan cómodamente sentados, todos con aire acondicionados, no hay nada. Yo creo que seguramente muchos estarán interesados en conocer, por ejemplo, la tercera fila. La tercera fila, claro que sí. Una de las más atractivas. Ahorita mi. De prueba, algo que me encantó de este vehículo es la practicidad. Como bien comentaba, se dan cuenta, es un solo toque. Pero vamos aquí a compartir. Algo que me encantó, comentaba, es que es un solo toque. Y no me dejarán mentir, prácticamente podemos subir. Prácticamente, digo. Y lo más interesante, si quieren, por ejemplo, la comodidad. Considero yo que este vehículo viene a romper el paradigma. Ya es que siempre dicen dos adultos, tres adultos y niños. Yo les invito a probar que es para siete adultos completamente esta camioneta. Don Jorge, por favor. Claro que sí. Y dentro de las cosas que tenemos de seguridad para el vehículo, tenemos lo que va a ser en sistemas ABS. Tenemos el control de estabilidad porque va a ir la familia para tener mayor seguridad. Tenemos bolsas de aire. Tenemos el asistente de arranque en pendiente, por si estás en una pendiente, vas a arrancar o vas a subir, tienes muy buena opción con este vehículo. Te voy a mostrar también la parte de atrás, el espacio que tienes o que puedes llegar a tener. Este es el espacio que vas a tener con las filas, con las siete filas para los vehículos. Pero, por ejemplo, si ahorita abatimos, muy fácil de abatir, te das cuenta que tienes una gran cajuela. Una gran cajuela para maletas, para lo que vayas a transportar, si vas al súper, si es la ciudad, lo que tú quieras. Algo también muy importante tienes, para si llevas el celular, si van los niños, lo que vaya a ser. Más sitios para cargar, ¿no? Así más es. Más ergonómico. Es correcto, todo lo que tenemos. Y algo muy importante, de aquí puedes ver el aire acondicionado, sí, que llega de hasta acá. O sea, aquí no sacrificamos que solo viene adelante, sino también. Y los de adelante nada más se congelan. Y los de atrás, no, todos, totalmente. Cinturones de seguridad de 3 puntos para todos. Todos. Creo que esta parte es muy importante, el tema de los asientos y lo sencillo que es, pues prácticamente volverlo una amplia cajuela o hasta una cama para los menores, ¿no? Exactamente. Reclinar los asientos es siempre una complejidad. No, y aquí esto, hasta para entrar, es muy, muy importante la forma en que puedes entrar. Todos pueden ir cómodamente. Una persona de mi estatura entra cómodamente en la parte de atrás. No vas, incómodo, como sí, en otras partes pasa. Bueno, te voy a pasar aquí con mi compañero Alfonso, que él nos va a seguir presentando la camioneta. Se lo coloco. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso Hernández. A mí me tocó un punto muy importante y de gran relevancia, que es la seguridad. La seguridad ahorita es un punto importantísimo para la toma de decisiones de la compra de un auto nuevo. ¿Qué me va a ofrecer este coche en mi seguridad y sobre todo para los que vienen conmigo, mi familia? La parte más importante. Tenemos un paquete premium de seguridad, no escatiman Mitsubishi en seguridad en este vehículo. Contamos con la última generación en frenos ABS, control de estabilidad, control de tracción, doble barra de impacto en las cuatro ruedas, asistente de frenado, asistente de pendiente. Es un paquete sumamente completo que nos da una garantía de seguridad, y para los que más
amamos, que es nuestra familia. Sin dudarlo, cuando se planea, yo creo, ¿no? Cuando se planea la creación de una máquina tan bonita como esta, y pensar en función del número de pasajeros, pensando también en función de el uso que se le va a dar, de aventura, ¿por qué no? Y de uso cotidiano, tal vez, dentro de la ciudad, pero siempre ponderando el tema de la seguridad. Si vemos las carreteras de Chiapas, algunas con muchas pendientes, algunas con topes incluso, ¿no? Y creo que es un vehículo total y absolutamente aplicable para las carreteras de nuestro estado. Claro, claro que sí. Sobre todo que es un vehículo que está pensado, como bien dices, para la aventura. En algunas veces nos encontramos unas carreteras muy bien hechas, otras que están hechas a pedazos. Entonces debemos de tener la confianza de que tenemos un vehículo que nos va a responder en los tiempos o en el momento que más se requiera, ¿sí? En el momento crítico. Y bueno, en cuanto a el tema de seguridad, hablando de los frenos, por aquí nos están preguntando justamente más detalles sobre esto, cómo funciona la seguridad que se le brinda al usuario. Claro, el freno ABS es un sistema de freno que evita el derrape de la unidad. Al derrapar una unidad, si no trae frenos ABS, pierde uno el control. Con el ABS el control está en tus manos, ¿sí? Porque el ABS en un tramo, en un recorrido de corto, el freno es total, ¿ok? En cuanto a la gama, y hablando justamente de la seguridad, en cuanto a la gama de vehículos similares o de la familia a la que pertenece la Expander, ¿qué lo hace diferente? ¿Qué tiene que tomar en cuenta la gente y decir, este vehículo es el que necesito y este es el vehículo que me da seguridad? Tenemos cuatro puntos importantes que hemos visto ahorita a través de la entrevista. Esos cuatro puntos importantes son los que uno como comprador debe de tomar en cuenta, que es, uno, la versatilidad. Este coche es muy versátil, ya sea para viajes cortos con dos personas o si requerimos ir con toda la plebe, ¿verdad? Que de repente se va toda la familia, que vámonos, tiene espacio suficiente hasta para las mascotas. Dos, el equipamiento. Contamos con un equipamiento superlativo. ¿Quién no quiere ahorita manejar o estar a la vanguardia de las telecomunicaciones? Tenemos el pantalla touch con Apple CarPlay, conectividad también con Android Auto. Tres, ¿qué nos pide un cliente cuando viene aquí? Línea. Una línea muy vanguardista, moderna, completa. Está a la vanguardia de la tecnología. Y cuatro, la seguridad. ¿Por qué? Porque no siempre andamos solos, ¿verdad? Y sobre todo este tipo de unidades que la mayoría lo compran los padres de familia, vienen con su familia y siempre quieren tener la seguridad que lo que trae esta camioneta le ofrece es una seguridad integral, completa. Bueno, creo que aquí la Expander es el espíritu, tiene el espíritu de un vehículo hecho para la familia, pero también hecho para la aventura. Así es. Para recorrer ya sea Chiapas o cualquier otro de los Así estados. Es. Vamos a seguir conociendo, Eric. Sí, claro, ¿qué gracias. ¿Qué otro punto es importante? Pues aquí quisiera presentar a Laura, porque ahorita más o menos estaba viendo algunas preguntas. Es bueno, ya platicamos un poquito del diseño, lo nuevo que trae, la versatilidad, la comodidad, los sistemas de tecnología. Quiero presentarles a Laura, pues ella nos platicará en sí es cómo te puedes, o sea, cómo sí te llevas este auto, cómo tú lo puedes estrenar. ¿Cómo nos puede Laura, alcanzar a todos? ¿Cómo nos puede alcanzar a todos? Hola, buenas tardes, Laura Coronado, a sus órdenes. Con mucho gusto los esperamos y yo les voy a platicar de cómo sí nos podemos llevar este vehículo. Tenemos un año de seguro gratis, el primer mantenimiento gratis. Tenemos también lo que es el seguro de robo de autopartes y lo más importante que nos hace muy diferentes a nosotros como marca son los 7 años de garantía y kilometraje ilimitado que te ofrecemos. No te vendemos la garantía, se lleva con todo y el vehículo y es muy fácil obtenerlo. Solamente necesitamos credencial de lector, comprobante de domicilio y 3 últimos estados de cuenta.
y así evaluamos tu buró y te puedes llevar la camioneta. Disponible, esta es la primera que se vende acá en Chiapas, la van a ver muy pronto estar circulando en las calles y van a ver que es una muy buena camioneta. Yo creo que es importante resaltar un poco más el tema de las opciones de pago, a lo mejor que la ciudadanía puede tener, costos y esta parte del seguro. Me parece que habría que destacarlo también, porque digo, al final de cuentas, un vehículo prácticamente es un patrimonio y hay que tenerlo asegurado. Sí, claro, tenemos bastantes beneficios, se lo pueden llevar desde 20% mínimo de enganche, el seguro, como les comentaba, un año de seguro gratis, el seguro de autopartes, que son todos los accesorios del vehículo, de fábrica, eso también viene incluido. También te damos tu primer servicio, o sea, por un año tú te olvidas de muchos gastos y al final de cuentas, pues estamos disfrutando un muy buen vehículo para toda la familia, para también una familia que está empezando. Puede ser muy versátil esta camioneta. ¿Qué requisitos para venir a Mitsubishi y comenzar pues el análisis del crédito? Para empezar, los invitamos a todos a una prueba de manejo, con credencial de lector, comprobante de domicilio y tres últimos estados de cuenta. Así de fácil evaluamos, te damos respuesta ese mismo día y te puedes llevar el vehículo a los 2 días máximo. Tenemos en existencia, tenemos varios colores y apúrense porque si no se las gana. muchas gracias por las opciones sencillitas, ¿no?, para hacerse de un Mitsubishi. Creo que es una buena inversión el vehículo. Y sobre todo, pues es un buen patrimonio para la familia, para compartir con los amigos. Así es, y la comodidad que tiene la camioneta, ¿no? Pues muchas gracias, ahora ya sabemos las opciones que nos tiene Mitsubishi de financiamiento y cómo podemos acercarnos hasta aquí. No, pues ya para terminar, pues agradecer el espacio, invitarlos a que vengan, a que coticen, puede venir aquí a nuestra agencia Mitsubishi. Decidimos hacer este lanzamiento así con un open house por las condiciones, claro, que actualmente estamos viviendo, para que en cierta medida, pues, las personas que quieran visitar, pues sea de manera fluida en diferentes momentos. Pero nada como preguntar, cotizar y hacerles esta invitación a todas aquellas personas que en este mes o próximamente estén pensando renovar o cambiar su vehículo, que tengan esa inquietud de tener un vehículo 7 pasajeros con mucho confort, dentro del listado de sus gustos y necesidades, sea confort, sea seguridad, sea practicidad, les hago la invitación para que pongan a prueba nuestra nueva Expander 2022. Rápidamente, aquí veía algunas preguntas, si la segunda y la tercera, sí, fila son abatibles completamente. Sí, digo, son abatibles completamente las tres filas y demás. Algo que también, y ya para cerrar, me gustaría hacerles de invitación, es que hoy día tenemos un plan muy agresivo de compra de vehículos. Entonces, hago esa invitación a todas aquellas personas que estén pensando renovar su vehículo seminuevo, estén pensando en vender, vengan con nosotros, acudan aquí a Mitsubishi o bien visiten nuestra página Mitsubishi Chiapas, compártanos sus datos para evaluar su vehículo y con gusto, pues, le hacemos una oferta muy competitiva de toma, que pueden ser dos opciones. Una, dejar su vehículo únicamente para venta, puede ser como toma enganche, o inclusive hoy día aquí en Grupo Farrera estamos sacando un pues se llama préstamo, el de autopréstamo, que consiste es que tu mismo coche te puede financiar y otorgar un crédito para usarlo para alguna otra inversión. Excelente, ¿no? Excelente, por, ¿sí?, favor, datos de contacto, ubicados, bueno, los que vivimos en Tuxtla lo sabemos, pero, ¿sí?, a lo mejor alguien nos está viendo en otro punto y quiere llegar, ¿cómo comunicarse con nosotros? Claro que sí, estamos ubicados sobre Boulevard Ángel Albino Corzo, a unos metros de la Diana, por ahí nos pueden visitar. O de forma más práctica, para ustedes pueden consultar la información desde su celular, desde su computadora, a través de nuestras redes sociales, Mitsubishi Chiapas, donde ahí pueden consultar, pues, las promociones que tenemos vigentes, pueden cotizar ya sea su nuevo vehículo, o bien también consultar algún precio de venta que si estén pensando vender su vehículo. Gracias, amigos de Mitsubishi, por este recibimiento. Esperamos pronto ver a muchas familias por aquí. Muchas gracias a todos y los esperamos. Finalizamos esta transmisión, gracias por el favor de su amable audiencia, y finalizamos con estas imágenes de estas unidades únicas. Si está pensando en invertir, hágalo en Mitsubishi. Muy buenas tardes.